Bueno, y en esta ocasión en Arte y Espectáculos TV tenemos la oportunidad de tener a un joven emprendedor que en el día de hoy viene a hablarnos de un proyecto que lo ha venido llevando con todo el amor del mundo. Ustedes saben que el fin de semana pasado nosotros nos metimos como en ese mood de verano y desde el Hotel Dominican Fiesta preparamos un programa especial de verano para todos ustedes. Ahí conocimos ese emblemático espacio, tuvimos también unos reportajes súper chulos y pues vamos a seguir un poquito con la misma línea, sobre todo que ya el fin de semana pasado se dieron detalles de que entró la temporada más calurosa, porque yo me imagino que era un ensayo que teníamos, así como un fogueo, pero bueno, estamos aquí y hoy me acompaña Joan de Óleo Jerez. Bienvenido, Joan. Gracias por compartir con nosotros. Me honra muchísimo tenerte, porque de verdad, no solamente ver el proceso de cómo va creciendo el turismo en República Dominicana, sino cómo la gente elige de algunos estilos para pasarla súper bien. Y yo sé que tú eres la persona ideal para hablarnos de eso, porque tú tienes una agencia de tours que hace tiene un tiempo, ya tiene sus instalaciones fijas y estoy muy contenta por eso. Y hoy vienes a hablarnos de todos esos detalles. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? Mi nombre es Joan de Óleo, sumamente agradecido por la visita. Mi agencia se llama De Óleos Tour. Tenemos ya trabajando más de 10 años de manera independiente. Estamos aquí a la orden. Joan, tú sabes que una de las cosas que más nos llama la atención muchas veces es cuando nosotros queremos hacer una reserva. Vamos a hablar por ahí primero. ¿Qué beneficios entiendes tú que tiene hacer una reserva mediante una agencia que hacerlo quizás por Booking o por Travel? Que estuve escuchando recomendaciones de que por ahí no se puede hacer, porque por un temita de que te dan las últimas habitaciones, no hay cómo es el trato personalizado. Pero ¿qué beneficio entiendes tú que le da a una persona o a un grupo hacer una reserva a través de una agencia? Sí, te explico primero lo que el tema de Booking. Booking, así como dice su nombre, es como un navegador. O sea, los precios sí son cómodos. Tú puedes conseguir el precio cómodo, barato, pero el único defecto es que tú no puedes modificar. Una vez tú haces una reserva por Booking, tú no tienes soporte de nada, tú no puedes modificar, no puedes hacer nada. Ahora, las agencias de viaje no simplemente es vender. O sea, nosotros los agentes de viaje damos asesoría, guiamos y buscamos los mejores precios para nuestros clientes. Aparte de que somos la persona que incluso cualquier eventualidad que se presente en cuanto a reserva, damos soporte. Sí, claro. Y también nosotros manejamos diferentes plataformas en comparación con precios. Y también nosotros cogemos máximo talleres. Claro, ¿no? Y sobre todo, Joan, como el tú a tú, ¿no? El tú a tú, ese servicio al cliente que uno quiere tener, porque a veces hasta comunicarse con el mismo hotel es un poco más difícil. Es complicado, sí. Por eso incluso no todos minoristas le compramos directamente a los mayoristas y entonces el mayorista le compra directamente al hotel. Ok, porque existen mayoristas y minoristas. Sí, nosotros somos minoristas, entonces el mayorista es quien le compra directamente al hotel y nosotros, nosotros minoristas al mayorista. Ok, ¿qué te motivó a ti tener una agencia de viajes? Bueno, con decirte que este fue mi primer trabajo, trabajé en una agencia de viajes, yo apenas estaba en la universidad. Yo incluso, yo me gradué en contabilidad. Ok. Y tuve el punto de cambiarme a estudiar hotelería. Ok. Sí, pero la agencia de viajes siempre lo vi como un extra, pues yo tengo mi trabajo formal, pero entonces con la pandemia fue en verdad cuando tuve el boom. Y ahí fue que sí. Oh, pero mira qué raro, porque sí. Se supone que en la pandemia, ¿verdad? El proceso pandémico limitó bastante el hecho de que alguien vaya o hiciera algún trabajo. No, todo lo contrario. Ahí fue donde yo tuve el boom, ¿verdad? Ahí fue donde yo más me di a conocer. Es que la gente entendió después eso que necesita sus vacaciones. O sea, el turismo creció extremadamente grande. O sea, con decirte que para esas fechas, nosotros vendíamos bien, julio, ahora agosto, por ahora no parece un hotel ahora mismo. Okay. Por la demanda, porque estaba casi todo lleno. Repleto, en verdad. Tanto el receptivo, que son las personas que vienen de allá a disfrutar sus vacaciones, aquí no aparece ahora mismo en julio, ahora. O sea, agosto va por el camino de julio, que no hay nada disponible. Ok, entonces yo quisiera saber, Joan, ¿cómo ha sido ese proceso en la pandemia? Ahora el turismo, tú me dices que ha crecido mucho y que también en pandemia la gente pues entendió, ¿no? Sí. Que tenía esa oportunidad de darse tiempo, de abrazar otras cosas. Entonces, ¿entiendes tú que eso es lo que hizo como que la gente dijera, no, vámonos de resort, vamos a conectar con agencias, vamos a hacerlo? Mira, te cuento que las personas
si anteriormente me viajaba una vez, ahora me viajan hasta tres veces. O sea, una persona me comenta tres veces la, durante el año. La editora de nosotros va a pila de risón. Atención, Melissa. Sí, no, la persona se están preparando con mucho tiempo de anticipación. Y es lo que te digo, o sea, una persona que me compra a mí una vez, me compra hasta tres veces al año. Oye, mira, para que tú veas. Y, sí. Y ustedes, aparte de el tema de reservas de hoteles, ¿ustedes tienen la oportunidad de hacer tours para, por ejemplo, viajes, qué sé yo, Bahía de las Águilas o, en el tal caso, los 27 charcos de Damagua? Los buggy también. Exacto. El sin fly, que es donde tú te tiras. Y... Sí. No, mi amor, no, se tirarán otros, porque a esta edad no me tira. Yo puedo todo lo puedo en Cristo, que nos fortalece. Pero vamos, ¿verdad? Pero me gustaría que tú me acompañaras algún día. Ay, sí, vamos, sí, vamos. Así grabamos y hacemos, oye, hacemos un tour. Oye, me melo. Me llevo a todos los chicos de aquí. Oye, eventos, ya claro. No lo diga mucho, que después me preguntan. Mira, yo quiero, hay algo importante que yo sé que la gente quiere saber y es, ¿cuáles han sido los lugares turísticos que las personas han reservado más tiempo? O sea, Punta Cana o La Romana en Bayahibe, o si la gente prefiere ir a otros espacios como el área del sur o la parte norte del país. Uh-huh. Esas áreas como Puerto Plata, también Samaná. ¿Cuáles han sido, según el récord, no cifra, el más visitado? El más visitado hasta ahora ha sido Punta Cana. Okay. Punta Cana, después le sigue Bayahibe y Samaná. Últimamente Puerto Plata no tenemos ese boom, ¿verdad? No solamente eres tú, uh-huh, sino muchísimas, sí, personas. Estuve, uh-huh, viendo algunos lugares y unos espacios, porque me hablaban mucho de Ocean World, entonces como que estaba viendo, y la gente sí va más a Ocean World. Sí, pero eso yo lo que hago ahí, que hago como una combinación. Como el viaje sientes un poco largo. No, y tú nada más ir solamente a Ocean World. Yo lo que hago es que le hago un paquete. Te vendo una noche en un hotel y de Ocean World te pasa a buscar el hotel y ahí tú entonces disfrutas. Oh. O sea, disfrutas una noche en un hotel y entonces te vas al hotel para Ocean World. Joan, de Olio Tours, cuéntame de eso. Redes sociales, ¿dónde están ubicados? ¿Y qué ustedes tienen ahora en agenda, en carpeta, para que los clientes se acerquen y sean parte de ustedes? Sí, nosotros estamos ubicados en la parte, en la zona oriental, perdón, en la Plaza Coramol, en World Pixel. Si te fijas, te envié un videíto donde se ve bien chulo el tema de la infraestructura del local. Tenemos cosas nuevas, en verdad. Pueden pasar por allá. Tenemos grupo pautado para octubre. Vienen muchas cosas, ¿verdad? Muchas no, cosas yo bien. Me siento muy contenta de tenerte aquí y que nos hables de esta agencia que tiene ya varios años. Uh-huh. Contigo, pero ahora tiene esa oportunidad de generar un local. Exactamente. Que está en la zona oriental, pero es un lugar físico donde usted tiene problemas para que te va a ver, reclama. Uh-huh. Porque eso es importante. Yo doy la cara, como él dice. Él da la cara. Joan, las redes sociales, por favor, si las puedes repetir. Sí, estamos en las redes sociales, en The Olio Tool, Instagram, igual también Facebook, The Olio Tool. Y está, estamos aquí a la orden. Una cosa, o sea, un dato muy importante. Yo me enfoco mucho en lo que es el servicio. O sea, hay personas que incluso me llaman, no que me compran, me llaman, Joan, dime, ¿qué tú opinas de este hotel? ¿Qué tú me recomiendas? Y yo, como he visitado mucho durante varios años, esa es mi especialidad, en verdad, es recomendar hoteles. Ok, entonces, ¿cuál es tu zona del país favorita, Joan? Cancana. ¡Capcana! Sí. ¡Qué fino! ¡Muy fino, mi amor! ¿Sí o qué nuevo? Bueno, pues gracias, Joan, de verdad, por haber venido a compartir con nosotros y hablarnos y darnos esta luz de cómo va el turismo, porque eso es importante nosotros saber, que a veces creemos que el turismo no está como caminando y vemos los datos en la prensa, pero uh-huh, decimos, bueno, pero sí, es importante y me encanta saber que ustedes llevan una estadística súper buena, uh-huh, y que son espacios que nos permiten tener seguridad al momento de reservar para nuestras vacaciones. Quiero saber, ya para cerrar la entrevista, ¿tienen ustedes la apertura o en un futuro se lo tienen de hacer para viajes? O sea, vuelos, si la gente se quiere ir de viaje, hacer algún paquete tipo cosita Disney, Dubái, sí, hasta Mykonos, o sea, todos esos lugares. Sí, yo me estoy capacitando ahora que tengo tiempo para hacer esos viajes internacionales, el circuito, que así que se llaman los cruceros. Sí, paquete a Disney, estoy trabajando también con los paquetes de Colombia.
Y sí, estamos también trabajando con eso. Bueno, pues Joan, nueva vez, gracias a ti por haber venido a compartir con nosotros. Síganlo en las redes sociales y sean parte de todo lo que tiene que ver con ese tour operador. Ahora vamos a ver nuestro video retro de la semana a cargo de nuestra querida Thalía, que tiene mucho que contar y todavía lleva un ritmo perfecto en su carrera artística. Veamos el video retro de la semana y retornamos con más.